Pero tuvo sus oportunidades el Real Madrid. ¿Cómo resumieran ustedes esa primera parte? Ya lo dijo Zinedine Zidane, una primera parte para el Real Madrid en el que el Shakhtar se dedicó solo a destruir, a estar aguantando la presión del Real Madrid, la presión que llevaba también por la clasificación. Y bueno, eso fue la primera parte para el equipo. Ya la segunda mitad ya se vio un totalmente diferente, un equipo del Shakhtar que proponía más en cuanto a los contragolpes también. Y que al final ya se sabe el cuento. De hecho, el Shakhtar así es como logra desequilibrar totalmente el partido, en el sentido que apuesta mucho al contraataque, y es así como surge la primera gran jugada colectiva que hace el Shakhtar para lograr meter el primer gol. La clave del Shakhtar para mí, Álvaro, fueron los cambios que hace, que llega en el momento justo, porque justo cuando hace los cambios llega el gol. En el segundo gol, el cambio Salomón entra y anota el gol. Mientras tanto, en el otro lado ves a un Zidane desesperado que hace un triple cambio que me parece a mí un poco tardío, ya al minuto 77, al minuto 80, que es hace un triple cambio que no le funciona. Y después de ese triple cambio, cae el segundo tanto. ¿Cuánta complicidad tuvo Zidane, Nelson, en esta derrota? Yo creo que sí hay complicidad, pero no es toda la culpa de él. Yo sí entiendo que Zidane no tiene es el menos culpable. No sé si el menos culpable, porque creo que sí podía haber diferentes movimientos dentro de su plantilla, pero sí no es solo el único culpable, ¿no? A mí me parece que ya no se puede confiar en otro mediocampo que no sea Casemiro, Modric y Kroos. Kroos hoy hace un gran partido y yo creo que Kroos no merecía perder así. ¿No? Pero es que Kroos es de lo más rescatable que tiene el Madrid. Sí, pero ya no puedes confiar en otro mediocampo que no tenga ese tribote. Del otro lado, tenés que confiar en Lucas Vázquez como lateral derecho, que deje en evidencia que no es lateral, y Mendy, que venía quizá teniendo una temporada regular, hoy cae. Ojo, no tiene un defensa top más allá de Sergio Ramos, y le urge un defensa top, porque va a estar en la calle de la amargura. Los últimos 10 partidos sin Sergio Ramos, este Real Madrid ha perdido 8 de esos 10 pájaros. ¿Qué cambió de la primera mitad, donde se vieron señales positivas de Real Madrid, a la segunda mitad, donde prácticamente lo liquidaron, los enterraron? Yo creo que sí, y lo que le está faltando a la Madrid es concretar, ¿no? Tuvo 3-4 ocasiones y no las aprovechó, y el rival tiradito atrás a especular y al contragolpe, y le dio resultado. Que ese equipo y Varane prácticamente A mí me da lástima hasta se aparta Varane. Como que es torero, ya parece ser un tema psicológico, le da miedo cometer error, y de hecho casi es expulsado porque comete una falta, una dura falta sobre Moraes que casi le cuesta la expulsión. Es decir, Varane sigue cometiendo errores que le cuestan carísimo al equipo, sigue desconcentrado. Tiene aquel fantasma de Champions que totalmente no lo dejan. Ojo con algo, porque entonces la falta de enfoque que están demostrando jugadores de experiencia, jugadores que han levantado la orejona, dice que sobre cómo se está manejando este equipo. Fíjate que yo no creo que pase tanto por la parte mental. Yo creo que no, fíjate, porque son jugadores que están acostumbrados a ganar. Yo creo que, y por ahí voy donde digo, cuando Zinedine Zidane ya cumplió su ciclo. Porque el mensaje de Zidane ya no está llegando. Este equipo ya no puede dar más, este equipo ya no puede ganar más. Y hay que reestructurarse como institución, empezando por Florentino, pero a él nadie lo va a sacar, ¿no? Yo creo que sí tiene problemas tales. Varios. Varios jugadores y no están conectados. Son jugadores que no están pasando por un gran momento y se refleja en el funcionamiento del equipo. Y aquí es donde de repente necesitan una mano más firme dentro del camerino, ¿eh? Bueno, siempre los jugadores han salido. Vean, Zidane defiende a los jugadores y los jugadores les responden en ciertos partidos, le han sacado los resultados. Pero yo creo que lo que dices tú, hay 4 o 5 jugadores que están en la calle de la amargura. No, pero yo creo que la palabra desconectada que tú utilizaste lo resume muy bien. ¿Es este Madrid un equipo de Champions? ¿Es este Madrid un equipo de Europa League? ¿O es este Real Madrid un equipo irreconocible, no merece? Sí, es que no te explicas cómo. No tiene alma, vida, corazón ni mente, Álvaro. Depender en la última fase de grupos de un tercero, de otro equipo, para que te puedas clasificar. Eso no es digno del Real Madrid. Y ahora tiene suerte de campeón porque el Real Madrid está con vida por la victoria del Inter. Imagínate depender de otros. Claro. Dicho eso, entonces, ¿es este un equipo
que pertenece en Champions, que pertenece en Europa League o que simplemente no pertenece en competencia europea, punto. Este Real Madrid, yo creo que no puede pensar en competencia europea. Este Real Madrid no puede pensar en competencia. Ahora, en este momento, el Bayern, el que está arriba, ¿no? No, pero hablemos del grupo. No, pero yo te digo, el Real Madrid va a tener la suerte y se va a meter de panzazo. Porque este resultado del Inter. Mira, juega en casa y te digo, mira, no sé, pero la corazonada de que va a ganar el Real Madrid. Y va a pasar a la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda empezar de cero, ¿no? Y ahí es donde Real Madrid tiene que se va a enfrentar al Gladbach, el líder actual del grupo, que la tuvo cerca la remontada, ya vamos a hablar de eso. Sí, pero ahora también, imagínate, el que iba en primer lugar pincha con el Inter. Pues. Sí. ¿Tú confías entonces en ese Real Madrid? Por la suerte que ha tenido en este, que se va a meter de panzazo a la, y ahí es otra cosa. Eso, y hablando de octavos, va a ser complicado. Panzazos duelen, pero dicho eso, la realidad es la siguiente. Real Madrid está en peligro de caer a la Europa League por primera vez desde 1995. Álvaro, y algo que en verdad, como está jugando, para mí, no merece pasar a la siguiente ronda. ¿Esa es la pregunta que acabo de hacer? Sí, pero como ha tenido la suerte, por ahí se mete y ya en esa etapa las cosas pueden cambiar. No, esperanza es la última que se pierde. Oye, al final esto no se trata de merecer, es quien consigue los resultados, claro, para bien o para mal, jugando bien o jugando mal. Ay. Vamos a esperar ver qué sucede. Mucho se tiene que definir en la última jornada de esta Champions League, en la fase de grupos. Hablábamos justamente